son diversos, pero el propósito de la sociedad civil sin fines de lucro es trabajar para que se tomen las medidas necesarias para preservar la riqueza biológica y cultural del planeta, que es la base de la vida misma. Por ello se conformó la Caravana de la Diversidad Biocultural, impulsada por un grupo de organizaciones de la sociedad civil y de académicos, en firme oposición a la tendencia global de mercantilización y privatización de los recursos biológicos, que son bienes comunes de la humanidad, de los cuales depende el futuro de todas y de todos. Reconocemos que las comunidades indígenas y campesinas somos las legítimas poseedoras de la biodiversidad. Así denunciamos los efectos adversos del cambio climático, la tala clandestina e inmoderada de árboles, disminución de los mantos acuíferos, disminución de recursos y especies animales originarias, deforestación por ganadería extensiva y por sobreexplotación de los productos silvestres, desaparición de cerros, bosques, pérdidas de cultivos y especies nativas, contaminación ambiental por agrotóxicos y desechos industriales, aumento de enfermedades y plagas, introducción de semillas híbridas y transgénicas, contrabando de semillas y la privatización de los recursos biológicos y conocimiento tradicional, particularmente a través de las patentes. Consideramos que existe un mal sistema de gobiernos y partidos políticos que quieren terminar con los campesinos y desarticular las organizaciones comunitarias. Reforzar la identidad, nuestra pertenencia y permanencia en las comunidades indígenas y campesinas. Respetar la cosmovisión y los usos y costumbres de pueblos indígenas y comunidades campesinas. Rescatar y valorar las prácticas tradicionales como el trueque, la gruesa, los tequios y la solidaridad entre nuestras comunidades que nos han permitido nuestra convivencia y son nuestra fortaleza. Fortalecer las prácticas colectivas para hacer frente al individualismo fomentado por los programas gubernamentales y medios de comunicación. Reivindicar el sentido de comunidad que nuestros pueblos han practicado por cientos de años. Fortalecer la conservación de nuestra lengua, costumbres, indumentaria y los sistemas alimentarios, comunitarios que han sostenido a nuestros pueblos por miles de años. Defender, proteger y revalorar los conocimientos y saberes ancestrales que existen en nuestros pueblos indígenas y campesinos. Fortalecer e impulsar espacios, propuestas educativas no institucionales y escuelas campesinas donde construyan comunidades de aprendizaje desde un diálogo de saberes que atiendan problemáticas y necesidades reales. Preservar y proteger nuestro patrimonio biocultural porque ese es el único legado que podemos dejar a nuestras futuras generaciones. Rescatar y fortalecer la organización y el tejido social de las comunidades y pueblos indígenas y campesinos entre hombres y mujeres. Impulsar, fortalecer y respaldar las experiencias de autogestión y autonomía comunitaria. Promover la participación directa de los pueblos y comunidades indígenas y campesinas y de todos los que se puedan ver afectados en la toma de decisiones relacionadas con la reglamentación sobre recursos biológicos y conocimiento tradicional asociado. Impulsar y actualizar nuestros estatutos comunales y comunitarios poniendo especial interés en el uso colectivo, cuidado y defensa de nuestra biodiversidad. Manejo de recursos naturales. Cuidar, aprovechar y preservar los recursos naturales de manera que pueda garantizar su permanencia y disposición para las futuras generaciones.
construir proyectos propios que resuelvan las necesidades en nuestras comunidades y detener aquellos proyectos gubernamentales que nos dividen o nos distraen. Fomentar e impulsar la producción agroecológica en pueblos y comunidades indígenas y campesinas. Ampliar, fortalecer y articular las redes de producción y preservación de semillas nativas a nivel nacional. Impulsar ferias y tianguis comunitarios para el intercambio de saberes y lo que producimos indígenas y campesinos en nuestros territorios. Promover la declaración de áreas de soberanía alimentaria en pueblos y comunidades indígenas y campesinos. Concientizar a la población para la producción y consumo de alimentos nacionales. Fortalecer el conocimiento sobre nuestros recursos naturales para valorar, apropiar y defender nuestra biodiversidad. Declarar a nivel comunitario y municipal territorios libres de transgénicos. Promover las iniciativas de producción agropecuaria ejerciendo el derecho a la alimentación sana, segura y adecuada como estrategia política de soberanía alimentaria. Aprovechar todos los medios de comunicación a nuestro alcance, prensa, folletos, redes sociales, radio, video y televisión, para difundir las problemáticas que se están viviendo en las comunidades, nuestras luchas y experiencias de éxito en la defensa de la biodiversidad y nuestro patrimonio. Para nosotros y nosotras, defender la biodiversidad implica reconocer la profundidad de los sentidos culturales vinculados a todos los elementos de la Madre Tierra, nuestra Pachamama y los pueblos indígenas, por lo que defendemos la vida y el bien común con base en la organización, la cooperación y la ayuda mutua que son pilares de la comunalidad. Ciudad de México, 1 de diciembre 2016.